Ok, qué mejor manera de empezar nuestro día si no lo hemos hecho ya con una oración, ¿ok? Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos en tu presencia. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque estás presente en nuestras vidas. Te damos gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Porque estás en nosotros, Señor. Te damos gracias por los milagros que haces cada día en nuestras vidas, Señor. Porque un día más nos diste la vida hoy y nos dejaste contemplar tus maravillas, Señor. Porque un día más nos dejaste abrir los ojos y contemplar tanta belleza, Señor, que has creado solamente para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque nos has traído aquí para oír más de tu palabra, Señor. Para saber más de ti, Señor. Porque nos has traído aquí con un propósito, Señor. Para saber más de ti, Señor. Para sanarnos. Para aprender, Señor, cuál es tu propósito para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo para salvarnos, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ilumina nuestro camino, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Danos, Señor, oídos de discípulos, Señor, para que el día de hoy sepamos oír lo que tú tienes para nosotros, Señor. Danos, Señor, corazones preparados, Señor, para amar a nuestros semejantes como tú nos amas. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos, te alabamos y te bendecimos. Adoremos a nuestro Dios, levantemos nuestras manos y glorifiquemos a nuestro Dios, hermanos. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, hoy día. Podríamos estar bien tranquilitos, dormiditos en nuestra camita, pero no, Señor. Hoy nos levantamos y vinimos aquí, Señor, a alabarte y a glorificarte, Señor, con nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque hoy abrimos nuestros ojos y decidimos venir aquí a este congreso, a venir aquí con estos hermanos y estas hermanas, alabarte y a bendecir tu nombre, Señor, para poder luego llevar tu nombre a todas las naciones, Señor, porque estamos tan contentos de pertenecer a este tu cuerpo, Señor, a esta tu iglesia, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, que nunca se canse nuestros labios de alabarte, Señor, porque si nosotros no te alabamos, Señor, las piedras te van a alabar, Señor, las piedras te van a bendecir, Señor. Gloria a ti, Señor, alabado y bendecido seas, Señor, alabado y glorificado seas por siempre, Señor, alabado seas, Señor. Un aplauso muy fuerte a nuestros